Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Chale, ¿qué nos que nos? Ah, sí, en listening, ¿no? Y empezamos a ver deductions in the past. Bueno, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Impossible situations in the past. Ya nada más es para complementar esto que vamos a ver ahorita. Vamos a complementar lo que vimos la semana pasada o las 2 semanas pasadas con relación a lo de deducción en el pasado, ¿no? Nos estábamos ocupando los modal y con pasado, pues utilizamos el have, ¿no? Modal, have, past participle. Lo vamos a complementar eso con lo de el segundo departamental, que fue third conditional. Tercer condicional. Ahí empecé a hablar de tercer condicional porque estábamos viendo past perfect. Y el tercer condicional, ¿verdad? Se forma con el pasado perfecto. Y se forma con estos modales que acabamos de ver. Recuerdo que un estudiante me dijo, bueno, yo he visto que ocupan, aparte de would have, porque cuando yo expliqué el tercer condicional, pues les decía, el tercer condicional se forma con el if, subject, ¿no? Voy a poner ahí una carita. Esa carita va a ser el sujeto, the subject. Subject. Past perfect. Que fue el que vimos en esa ocasión. Coma. Y el resultado, ¿no? En el resultado ocupas el modal good más el have más un verbo en pasado participio. Eso es lo que vimos en el segundo departamental. En este departamental estuvimos viendo otros modal verbs. Ya no el good, sino el could. Vimos el may, might, más el have, más otro verbo en past participle. Para hacer deducciones en el pasado. Y otros, ¿no? Vimos el must también. Vimos la negación. May not have. Might not have. Couldn't have. Etcétera. Entonces, ahorita vamos a complementar lo del segundo departamental con este. Recordando el tercer condicional. ¿Para qué ocupamos el tercer condicional? Pues para hablar, platicar sobre situaciones imposibles, situaciones que no existen. Él hubiera, ¿no? Si yo hubiera. Por eso le puse ahí de título Impossible Situations in the Past. Vamos a ver algunos ejemplos del si yo hubiera. Déjenme enumerarlos. Number one. If you had studied harder, comma, si tú hubieras estudiado mucho, si tú hubieras estudiado duro, ¿qué
¿qué habría pasado? Voy a poner mi ejemplo. Ustedes vayan poniendo el suyo. If you had studied harder, le puse yo. You would have passed the test. Los exámenes o el examen. The test. Así es como lo vimos en el segundo departamental. Ok, váyanme poniendo ejemplos en el chat. A ver, déjenme ver si está activado para todos. Está para todos. A ver, váyanle poniendo. Ahí. Some possible answers. You would have passed the class. Okay. You wouldn't need to do ETS. Okay. Ese es otro. Ahora vamos a empezar a hacer la mezcla con lo que acabamos de hacer. Perdón, de ver. Que fue el could, may, might, más el have. Recuerden que esos modales nos dan un 50% de seguridad. En este caso, de lo que hubiese pasado. Aquí me pusieron ejemplos con would. Por ahí nombraron el wouldn't. Voy a ocupar ahora estos modales para que vean la diferencia. El primero me pusieron. You could have passed the class. Ok, le voy a cambiar, en vez de class le voy a poner subject. You could have passed this subject. Y dijeron wouldn't. Voy a ocupar may not. May not have done ETS. Ocupando la misma idea, ¿eh? Si tú hubieras estudiado, if you had studied harder, coma, bien. ¿Alguna otra idea para poner una con might? You might. Se me ocurre, you might get a good grade. Ah, ahí me faltó algo. Ahí está. You might have got a good grade. Okay. Entonces, sí, se pueden ocupar los otros modal verbs. Claro. Depende qué es lo que quieras expresar. Digo, estamos hablando de situaciones imposibles, o sea, si tú hubieras. Pero en el resultado puedes ir cambiando, ¿no? El good para imaginary situation
el could, may y might para pues lo que hubiese pasado en un 50% de seguridad. Estoy ocupando el could, may, might. Estoy ocupando el have en todas. Y estoy ocupando el verbo en past participle. ¿Dudas aquí? No, teacher. No, hasta ahorita. No, yet. Ok. Entonces, vamos a hacer otro. Another situation. This is the number two. If he has come. Vamos a cambiarle el he. With my boyfriend. Ya depende de cada quien. Or girlfriend. Has come to my house last night, coma. Ahora sí, el resultado. Vaya mezclando ya los, los modal verbs. Would, could, may, might. He could have seen a movie with me. Okay, ahí te falló algo. Dijiste, he could see a movie with me. Ahí que está mal. Yo voy a poner la mía, a ver. She. She will have met my family. Falta el have, profe. Ok. ¿Qué más? Seen. Bueno, es exactly. Que yo había dicho he could have seen a movie with me. No sé si no se me entendió. Ah, ok. Muy bien. Entonces así ya queda. Participle seen. He could have seen a movie with me. Muy bien. Si mi novio o mi novia hubiera venido a mi casa la noche anterior, él pudo haber visto una she película. Película. Ajá, a ver. She would have gotten pregnant. Okay. Okay. Ahí está. En el anterior, bueno, aquí el compañero Isunza ocupó Goren, participio de Get en americano. Yo aquí le puse Got, pero bueno, recuerden que en británico es Got. O Goten en americano. No problem. Muy bien. Excelente. ¿Alguna otra idea? Si mi novia hubiera venido a mi casa ayer, bueno, la noche anterior, I could have been happy. We may not
have been bored. Ella hubiera conocido a mi familia. Ella hubiera salido embarazada. Yo pude haber estado feliz. Nosotros quizás hubiéramos estado... Ah, no, es negación. Nosotros quizás no habríamos estado aburridos. Hubiéramos estado entretenidos, ¿no? We could have gone for tacos. Okay. We could have gone for some taquitos. Nosotros pudimos haber ido por taquitos. Okay. Muy bien. Esa es la situación número dos. Situation number three. If the house has been alone, comma, si la casa hubiera estado sola, pues yo quizás, I may have been, voy a cambiar been con felt, lonely. Yo quizás me hubiera sentido solo. Or I could have made a party secretly. Okay. I could have made a party. In secret. Okay. Yo pude haber hecho una fiesta en secreto. Situation number four. Vamos a hablar de películas. If the Titanic hadn't hit an iceberg. Si el Titanic no hubiera golpeado un iceberg. Ah, ya se me olvidaron los nombres de los actores. Rosie. Leonardo wouldn't have died. Ajá, pero ¿cómo se llamaba Leonardo? ¿Cuál era el nombre del personaje? Jack. Jack. Rose. Ah, yo pensé que lo vi. Jack. Dije, no, pues es Leonardo DiCaprio. Wouldn't have died. Jack and Rose. Probablemente, ¿verdad? May have gotten married. They
might had children. Por ejemplo, ¿no? Jack no habría muerto. Jack y Rose tal vez se habrían casado. Y ellos quizá o tal vez habrían tenido hijos. Porque según la película, Rose sí tuvo hijos y nietos, ¿no? Pero yo estoy hablando aquí de tener hijos con Jack. Ok. Y vamos con la última, ya para hacer la práctica. Situación número 5. Situation number 5. If I hadn't opened my OnlyFans, I couldn't have obtained extra money. I wouldn't be a millionaire. Okay, I wouldn't have been millionaire. O rich. Ah, no había visto el chat, a ver, déjenme ver. Dice aquí. Déjenme leer desde el que no vi. Leonardo sigue vivo. Sí. Ok, dice. We might have eat a big pizza. Ok, ahí el verbo era en participio. We might have eaten a big pizza. Igual, ok, la segunda sí está bien. I could have played Xbox all day. Muy bien. DiCaprio no hubiera muerto, ok. DiCaprio wouldn't have died. The movie couldn't have been created. Muy bien. If I hadn't opened my OnlyFans, I might not have eaten today. Ok. Exactly, with the extra money. I wouldn't have... Ahí faltó el verbo en participio. I wouldn't have... ¿Qué? ¿Cuál es la acción? 10,000 followers. Yo creo que ahí sería... Had, ¿no? I wouldn't... Have... Had. No hubiera tenido... 10,000 followers. Ok. Muy bien, muy bien. The best students in the world. Varios van a hacer su examen ya este fin de semana, ¿no? ¿Qué se siente? Mañana. Horrible. Sí, cierto. Mañana y yo a las 7 de la mañana. Mañana y luego... Y luego les toca 2 horas de inglés. Y luego es la última clase. ¿No nos va a dar el día? ¡Come on! Gracias. Porfa, tiche, denos el día. Nada más un descansito. El que falta de decirnos que no nos da el día. Bueno, échense un volado. Cayó que no. ¿El examen o la clase? El examen. El examen. Sin pensarlo 2 veces, el examen.
Y igual y podría hacer examen sorpresa mañana, ¿no? Como son 2 horas. Y ya de nada serviría que pasaran el de la superior si se van a quedar por inglés. No, profe, no sea así. Ténganos compasión. Todavía Mercy? Dijéramos que tenemos Mercy. Pase directo. Ya no, pues por bien, favor. Pero... Ah, eso de tener el pase directo algunos años estaba chido. Pero se les acabó. Bueno, no hablemos de cosas tristes. Estamos bien. Sigamos. Ahorita vemos qué. Ahorita vemos qué. ¿Qué pasa? Ok. Bueno. Vamos a ver. Además, no todos van a hacer su examen mañana. Pero bueno, ahorita nos peleamos. Sí, pero la sede está hasta punta del cerro. Sí, ya está lejos. Y luego ahorita que está lloviendo, nada. Ok. Bueno, vamos a hacer un trato, ¿va? Depende cómo salgan en el ejercicio de ahorita. Esto no se copia. Si están bien rockies, ni modo. Ok, a ver, vamos a empezar con Víctor Jiménez. ¿Vas, Víctor? Tienes al 6 y B17 en tus hombros. ¿Estás listo? ¿Sí me oyes? O por el chat, a ver. Deja. ¿No me oyes, Víctor? Híjole, ya empezamos mal. 1-0. Ah, sí. Ok. Ayúdame a complementar las siguientes reglas. Dice, we use the third conditional to talk about... ¿Para qué usamos el tercer condicional? Possible, impossible situations in the past. Oh, rayos. Ok. Va. Adriana. Number two, we form the third conditional with if present perfect or if past perfect. And would, wouldn't, have, plus past participle. Creo que no está Adriana. ¿Sí estás ahí, Adriana? Toc, toc. Hello. Adriana, manifiéstate. En el chat, ¿no? Ok, ya se pone el marcador 1-1. Ah, déjeme ya. Permítanme. Lo voy a ir anotando porque... Es past perfect. Ah, no se vale mano negra. One. Ahí está, past perfect. Corín, ¿estás ahí? Sí, profe. Va. When the part of the sentence with if was at the start of the sentence, cuando el if va al inicio de la oración, we must or mustn't use a comma. Must. ¿Estás segura? Claro. Oh, rayos. Ok. Entonces, wow. Ganamos. No, ok. Vamos 2-1. Son tramposos. Ok, este no. Ah, este está fácil. A ver si es cierto. Aquí se ve quién es quién. Viendo las fotos, van a hacer una idea, ¿sí? En tercer condicional. Fíjense bien, la primera dice, I would have done my homework. Recuerden que cuando usamos los condicionales, no importa cuál sea, ya sea el 0, el 1, 2 o el 3 que acabamos de ver, podemos empezar con el resultado, que es el caso de este ejemplo número 1, y después con el if. La diferencia es que no se usa la coma. Ok.
I would have done my homework if my dog hadn't eaten my school book. Yo habría hecho la tarea si mi perro no hubiera comido mi libro de la escuela. A ver, vamos a ver. Un valiente, para que no crean que es... Ah, es que el maestro le preguntó a este cuate porque... A ver, ¿quién? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Puras decepciones. Rayos. Javier, ¿te avienta? No sé, a ver. Ah, va. ¿En la segunda? ¿Son mira, ver, pizzas la foto. O qué son? ¿Es que son pizzas o qué son yo? Este, no, son sus libros y este. Ah. Y a hay ver, un ya, patito ya, ya. Ahí de hule. If I ay, espere. Sí. If no. O sea, podemos empezar con el would, I would así o if I would have, sí, también. Uh-huh. Careful. Okay. A ver, no. A ver, espérame. ¿Cómo? Otra vez. If I, ¿cómo? If I have así. Ajá. Ajá. Have. Ajá. Ajá. Okay. Being careful. Aquí sí tendríamos wouldn't. Que usar este, la coma, ¿verdad? Porque empezamos con el if. Uh-huh. I wouldn't. Ah, it's half. Perdón. No, ¿qué? Okay. No. ¿Qué, profe? Ok, está bien. Todavía no acabo. Si no, ahí te soplaron, ahí te soplaron. Mal. Ok, va. If I had been careful, I wouldn't stumbled. ¿Segura? I wouldn't throw my books in the bath. Ok. Wouldn't have. Híjole. Digo, wouldn't. Es que no sé si throne o stone. Throne. Está bien. No, a ver, I wouldn't have thrown my books in the bath. Se me hace que te soplaron. No. Yo pido la tercera. Usted sabe. Ya, yo pido la tercera. Va. Ok, ¿quién de los dos? Sí. Ok, yo. Está correcta. La dos está correcta. Si no hubiera estado con cuidado. Ah, pero a ver, déjame ver la imagen. Ay, sí, no se vale, está bien. Si yo hubiera estado... Ok, está bien, sí, es lógica, sí. Está bien. Si yo hubiese tenido cuidado, no habría arrojado mis libros. Ok, está bien. Adelante, la tercera. Vean la foto es okay. Un pie con unos lentes. Ok. Ay, no, tengo miedo. I will have done my homework. I will have done my homework. Uh-huh. If I... comma, if I... Hadn't. Ay, ¿cómo se dice pisar? Es verdad. Stupid. Stupid. Puedes ocupar si no hubiera caminado por encima de los lentes o si no hubiera roto los lentes. Stupid on the glasses to see. Step. Pero step es no es pisar, step es paso, es un sustantivo, no es verbo. A ver, segundo chance y último, puedes cambiar el verbo por otro. Five, four, three, two. Break. No es eso. ¿Dijiste qué? ¿Cómo? Broken. If I hadn't broken my glasses. Yo habría hecho mi tarea si no hubiera roto mis lentes. Okay.
Va, me toca escoger a mí. A ver. ¿Quién es el bueno? Déjenme ver. Ángel Ortiz. ¿Listo? Imagen 4. ¿Qué está? A ver, es una tarea y es un niñito que le está echando a perder, la está rayando. El típico primito que te la rompe antes de entregarla, ¿no? Ajá, sí. Y por ejemplo, la de la número 1, esa es clásica. No es cierto, yo nunca tuve perro. ¿No? No manches. Bien, tus Ángel, bien. Chale, no se dejan, maldita sea. Ok. No, pues ya, sí, aunque hagan mal las 5 ya. Ya valió. Ok, entonces, ¿cómo vamos a quedar? Mañana no hay clase y nos desea suerte para el examen. Gracias. Nos bendice para la clase de mañana. Rosario a la hora de inglés. Y de paso no hacemos el libro. Toda la... Gracias. Ah, no, ya, eso ya es un abuso, eso ya es un descaro. Está bien que los amen, pero tampoco abusen. Ok, entonces, no manches, pero ya no nos vamos. Bueno, de todas maneras, con esto se cierra los temas de esta unidad. O sea, nada más nos hubiese faltado el writing y el speaking de mañana, ¿no? Pero de los temas ya están cubiertos. Esta unidad ya se cierra con esto. Entonces, pues ya, nos despedimos. Las golondrinas, déjenme poner las golondrinas. Ah. Fue un gusto, chicos. Mucha suerte el mañana. Creo que algunos lo hacen también el sábado y el domingo, ¿no? Después de que el poli cambió la fecha como creo que 3 veces. Esperemos que todo salga bien. Ya ve que casi no hacen eso. Ah, exacto. Como siempre, ¿no? Y todo es en todo, en gestión escolar. Es muy raro que lo hagan, cuando, ¿no? Cuando publican los horarios, ¿no? Del semestre, o cuando andan volando ahí, no les dan grupo, ya llegan a la mitad del semestre. Ja, 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 sí fui. Exacto, ¿no? Pero bueno, me dio gusto haber estado con ustedes este semestre, también el tercer semestre. A los que llegaron también, mucho gusto en conocerlos. Y pues estamos en contacto, seguimos en contacto. La otra semana les envío su calificación y les voy a grabar un video igual mencionando qué partes son las que tienen que mandar del digital book para los que van a hacerlo en las hojas o en la libreta. ¿Y qué más? ¿El digital book cuándo se entrega, teacher? ¿El cuál, perdón? ¿Digital book? Sí. La otra semana. Ya nos queda menos de un minuto. Mañana cierro Classroom. Los que tengan todas las actividades mañana, no hacen examen. Ya tienen los 5 puntos de los exámenes. Y los que no, pelation. Les aviso cuándo es el examen. ¿Vale? Nos vemos. Bye. Happy birthday, Marijo. Bye. Gracias. Y Jaile.